Teniendo en cuenta las solicitudes de muchos de ustedes, por fin pudimos probar un modelo muy apetecido en nuestro mercado. El turno esta vez es para la Honda CR-V, uno de los SUVs más vendidos a nivel mundial y que a lo largo de 5 generaciones se ha consolidado como un modelo eficiente y práctico. Proveniente de Estados Unidos, ha obtenido múltiples premios y reconocimientos a nivel global, convirtiéndose en una de las precursoras de los SUVs medianos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la Honda CR-V en su versión EXL con motor turbo, la versión más equipada de esta exitosa camioneta. La CR-V sigue la línea de los productos más recientes de la marca japonesa, con una apariencia más moderna y un frontal en el que se destaca una parrilla cromada con el emblema Honda en el centro y los faros LED con luces diurnas DRL. Me llama la atención estos pliegues sobre el capó que la hacen ver mucho más robusta y sofisticada, y esta versión cuenta con exploradoras halógenas en la parte de abajo. Lateralmente, la CR-V presenta una silueta muy dinámica donde sobresalen unas barras de techo en esta versión y una línea de cintura a la altura de las manijas que la hacen ver mucho más musculosa, sumado a unos pasos de rueda muy marcados. Personalmente me gusta mucho el diseño de los rines bitono de 18 pulgadas, mientras que en la parte inferior sobresale un bosel cromado en el color negro de la carrocería. Otro detalle es que los stops se incrustan en buena parte de la carrocería, dando un toque diferencial y muy deportivo. Atrás, así como sus antecesoras, la CR-V se destaca por el diseño de los stops salidos de la carrocería en forma de L. Y me llama la atención la barra cromada que separa el panorámico de la pintura de la carrocería. Finalmente, su apariencia queda marcada por el aplique inferior del bumper en color gris mate. En cuanto a las medidas, la Honda CR-V comparte plataforma con el Civic y eso da como resultado unas dimensiones compactas, un tamaño perfecto para una SUV que por sus líneas aparenta ser más grande. Mide 4.57 metros de largo, 1.67 metros de alto, 1.85 metros de ancho, mientras que su distancia entre ejes es de 2.66 metros. Su altura con respecto al piso es de 20.9 centímetros. Como es tradicional en la marca Honda, el interior es muy sobrio, con materiales suaves al tacto y de muy buena calidad por toda la carrocería. Se destacan estos apliques en madera, en las puertas y en la consola, sumado a unos plásticos grises y un piano black que le dan un toque mucho más elegante. En la consola central encontramos la pantalla de 7 pulgadas que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. En cuanto a la posición de manejo, presenta un volante forrado en cuero que podemos regular tanto en profundidad como en altura. Tenemos diferentes comandos para manipular el computador de a bordo y el sistema de infoentretenimiento, y recordemos que trae levas para hacer los cambios. El asiento del conductor es muy confortable, lo podemos regular eléctricamente, mientras que el del pasajero solo se puede regular manualmente. Frente al conductor no puede faltar un panel de instrumentos digital donde podemos ver varias ayudas al conductor y el sistema Head-Up Display, muy útil para no distraer la mirada cuando se va manejando. Volviendo a la consola central, la palanca de cambios y el freno de parqueo electrónico con Auto Hold están en una posición más elevada de lo normal, dejando más espacio en este lugar para colocar botellas, el celular o incluso objetos de mayor tamaño si corremos esta parte. Al interior encontramos dos puertos USB. Esta versión de la Honda CR-V es la más equipada que se vende en Colombia. Y además, como equipamiento principal, equipa luces de encendido automático, sensor de lluvia, espejos plegables, acceso sin llave, botón de encendido Start-Stop, climatizador automático de doble zona, cojinería en cuero, seguros eléctricos en las puertas con función de cierre automático si uno se retira más de 2.5 metros, sistema de sonido de 8 parlantes y cámara de reversa de 3 ángulos y guías móviles con sensores, entre los elementos más importantes. Otro punto que me parece interesante en esta camioneta es que se puede encender el motor de forma remota por medio de la llave.
Esto es muy útil para enfriar el auto o calentarlo previamente por medio del aire acondicionado. A nivel de seguridad, este modelo logró 5 estrellas en las pruebas de Euro NCAP y alcanzó el Top Safety Pick Plus del IIHS en Estados Unidos. A nuestro país llega con 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclajes latch, sistema de monitoreo de presión de las llantas con asistente de llenado y la cámara de visión lateral Honda Lane Watch. Otros sistemas en seguridad interesantes que equipa la CR-V son la alerta de cansancio, que es un sistema de prevención de accidentes que avisa al conductor en 4 puntos el nivel de cansancio y por medio de un gráfico recomienda hacer una parada a tomar un café. Y el otro es el diseño de la carrocería ACE, una estructura de ingeniería avanzada que mejora la protección de los pasajeros y la compatibilidad en caso de impactos frontales al distribuir la energía de manera más uniforme en el frente del vehículo. Pasando a la parte posterior, la CR-V sobresale por su amplio espacio interior y confort. Como pueden ver, tenemos un piso prácticamente plano, así que 3 personas adultas van a ir muy cómodas, incluso la que va en la mitad. Como pueden ver, tengo muy buen espacio en las rodillas, en la cabeza, en todas las direcciones. Tenemos salidas de aire acondicionado, 2 puertos USB, apoyabrazos con 2 portavasos y un detalle adicional de confort es que podemos regular el espaldar para poder tener un mejor confort en viajes largos. Además de ser espaciosa, la Honda CR-V se ha caracterizado por ser un vehículo muy práctico, por eso el portón posterior es de apertura eléctrica con función de manos libres, simplemente con pasar el pie por debajo, se abre la compuerta y hay un detalle, es que podemos regularla para los techos que son muy bajos. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 497 litros de capacidad, los cuales se pueden ampliar hasta 1110 litros por medio de estas palanquitas si desplegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Otro detalle es que la altura al piso es muy baja, eso facilita la capacidad de poder cargar objetos muy pesados y al interior encontramos la llanta de repuesto que es del mismo tamaño y rin de lujo que equipa el carro. Una de las grandes novedades de esta generación de la Honda CR-V está bajo el capó, pues esta versión XL monta un motor turbo de 1.5 litros, 4 cilindros e inyección directa que entrega 190 caballos de potencia y 240 Nm de torque, acoplado a una caja automática CVT con levas en el volante, como les mencioné anteriormente, y modo Sport. A pesar de tener un leve lag, ya desde 2000 revoluciones podemos sentir todo el torque, lo cual permite a la CR-V moverse con agilidad, pues la caja está bien acoplada, efectuando los cambios de manera suave y precisa, siendo una de las mejores CVT que he manejado y que creo hay en el mercado. Un punto interesante es que en ciudad o en vías muy planas se puede activar el botón ICON que encontramos al lado derecho de la palanca de cambios, el cual modifica la configuración del motor para optimizar el consumo de combustible y además en el tablero de instrumentos podemos ver el sistema Eco Assist, que es una ayuda visual para hacer más eficiente la forma de manejar. En cuanto a la conducción, la CR-V ofrece una dirección bastante suave y en general se conduce con mucha precisión. La suspensión absorbe muy bien los baches del camino, ofreciendo una marcha muy cómoda. A ello se suma el sistema de cancelación activa del ruido externo ANC, el cual ayuda a aislar los sonidos provenientes del exterior y del motor de la CR-V con la ayuda de los parlantes. Un plus adicional de esta versión XL Turbo es el sistema de tracción total 4x4 Real Time, el cual se activa de forma automática según las condiciones de manejo y del camino. Para verificar su funcionamiento, solo habrá que buscar el indicador de torque para cada rueda que está en el computador de a bordo. Pese al eficiente funcionamiento del tren motriz, los 1.602 kilos de peso de la CR-V influyen un poco en el consumo,
que según la prueba de manejo estuvo alrededor de los 45 km por galón. Eso sí, sin acelerar mucho el vehículo. La falta de techo doble panorámico y una mayor presencia de asistencias de manejo serían los aspectos a mejorar, pues su amplitud, funcionalidad, confort de marcha y la respuesta del motor me dejaron muy satisfecho. Desde sus inicios, la Honda CR-V ha resultado ser una fórmula ganadora para la marca japonesa y mantiene intactas sus virtudes, sumado a un motor turbo con un desempeño mucho más eficiente y equilibrado. Su precio la pone en la parte alta del segmento junto a rivales de similares características como la Mazda CX-5, Toyota RAV4 o Subaru Forester, como por mencionar algunos competidores. Pero la solidez y reputada confiabilidad son argumentos claves para tener en cuenta en esta camioneta. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.